Hola, ¿qué tal? Gracias por este contacto. Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional realizó una visita hacia la zona del Esequibo, precisamente un territorio que está en disputa entre Venezuela y Guyana y que ha ido ya hasta la Corte Internacional de Justicia. El diputado Dávila ha dicho que hay un gobierno que abandonó la infraestructura cercana a la zona fronteriza y además denunció la presencia de grupos irregulares. Dice Nicolás Maduro no se dedica a defender el territorio, sino a perseguir a la oposición. Amigos periodistas y diferentes medios de comunicación regional y nacional. Estamos aquí presentes, la Asamblea Nacional, de forma institucional, con la gente, defendiendo el Esequibo, lo que no hace Nicolás Maduro y su régimen, que por negligencia ha abandonado totalmente la zona y ha desviado a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de su propósito central, que es defender la integridad territorial. Estuvimos ayer en toda una actividad de la Asamblea Nacional por medio de la Comisión Especial Mixta en defensa del Esequibo, la fachada atlántica y la isla de Anacoco, que como lo acaban de mencionar, es una comisión plural, en donde están representantes de diversas fuerzas políticas y de diferentes comisiones permanentes como la de Defensa, Política Exterior, Política Interior y Medio Ambiente. ¿Qué pudimos observar y ver allí? Y quisiera compartirlo con ustedes. Tuvimos toda una actividad desde tempranas horas de la madrugada a las 5 de la mañana y llegamos en la madrugada de hoy a las 3 de la mañana. Ahí pudimos observar lo siguiente. En primer lugar, tenemos un gobierno que ha totalmente abandonado la zona. Prefiere que Guyana, por ejemplo, haga inversiones de infraestructura, aproveche las riquezas naturales que allí existen, sobre los cuales ellos están tratando de despojar aún más a Venezuela de su territorio, para mejorar su infraestructura, mientras que nosotros, el régimen de Maduro, ha abandonado por completo toda la infraestructura cercana a las zonas fronterizas. Eso no solamente ocurre aquí, sino que está ocurriendo en toda la zona fronteriza. De manera tal de que toda esa vía de comunicación, desde Casablanca hacia Anacoco, está totalmente abandonada, llena de huecos, llena de falta de infraestructura de todo tipo. En segundo lugar, observamos allí la realidad que está aconteciendo en el país. Un Estado fallido, un Estado que no ejerce su función como Estado. No existe Estado. Ahí hay la presencia de grupos armados irregulares que nos detectaron y nos paralizaron, o mejor dicho, nos chequearon como puntos de control desde Casablanca hacia Anacoco. Tanto la ida como la vuelta. O sea, eso no es mentira, lo vimos todos. Nos preguntaron, quisieron chequear nuestro equipaje. Logramos pasar, gracias a Dios, y porque nosotros somos parlamentarios en defensa de la integridad del país y somos parlamentarios que ejercemos nuestro derecho en paz y en convivencia con la democracia venezolana. Eso es sumamente grave, la presencia de grupos armados irregulares a la nariz, a pocos metros de los puntos de control del ejército. En tercer lugar, pudimos observar allí precisamente la necesidad que el ministro de la Defensa tiene que ejercer su responsabilidad en apoyar a los puntos de control de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, allá en Anacoco, los oficiales que están allí no conocen realmente y el personal de tropa en los diferentes sitios de la realidad que está aconteciendo frente a la demanda que está incoando Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, que dice, entre otros puntos de la decisión que solicitan, que Venezuela se retire inmediatamente de su ocupación de la mitad oriental de la isla de Anacoco y todos y cada uno de los otros territorios que es reconocido como territorio soberano de Guyana, de acuerdo con el laudo de 1899 y el acuerdo de 1905. Esto no lo conocen los militares nuestros, porque el ministro de la Defensa
en vez de defender nuestro territorio, se dedica a perseguir a la oposición, se dedica a hacerle juego al régimen en la protección y en la impunidad de una serie de grupos armados irregulares en el país. La otra situación que nosotros podemos ver es el ejercicio ilegal de una serie de actividades que van a contrapelo de la responsabilidad que tiene el Estado venezolano, el régimen de Maduro, de proteger el medio ambiente y de ejercer el control climático. Entonces, como ustedes pueden ver o pueden observar, hay una violación de todos los derechos que tiene el pueblo venezolano de tener una mejor salud, de tener un ambiente sano y, sobre todo, lo más grave de todo, el abandono total por parte de Maduro, que ha sido negligente en la defensa del Esequibo. Allí nos hicimos presentes en la Asamblea Nacional, defendiendo nuestro rol como institución, con nuestra bandera nacional. Hicimos ver que esa isla de Anacoco nunca ha estado bajo ningún tipo de reclamación. Ejercimos plenamente nuestra soberanía, porque eso es nuestro. Eso no está en discusión de nadie. Y si Maduro no tiene el coraje ni la valentía para defender la integridad territorial, la Asamblea Nacional sí la tiene. Y lo hacemos de manera unitaria. Aquí no hay sesgo de ninguna naturaleza, porque esto es una cuestión que es de Estado, de soberanía. Y la soberanía se respeta, se defiende con hechos, con conductas, con actuaciones, y no con la retórica que ha venido utilizando Maduro, que entregó la zona. Y que definitivamente estamos hoy a nivel de la Corte Internacional de Justicia por culpa de este régimen, que abandonó por completo la reclamación, que no le hizo caso a los llamados del secretario general de las Naciones Unidas, que alertaba que este caso iba a ir a la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea Nacional responsablemente se hizo presente, y eso lo está haciendo la Asamblea Nacional en todos los rincones del país, primereando con la gente y defendiendo los intereses del país. Aquí lo acabamos de demostrar, y es necesario recalcarlo de esa forma, porque mientras nosotros estamos actuando de esta manera, rompiendo los esquemas de la persecución que nos tiene el régimen a nosotros como asambleístas, la negligencia del régimen es la que nosotros vemos permanentemente. De allí, pues, que queríamos compartir con ustedes, de manera sencilla y práctica, lo que vimos en este trayecto, en esta visita institucional de la Asamblea, reafirmar nuestra responsabilidad en lo que significa la defensa del territorio venezolano, lo que significa la defensa del Anacoco, lo que significa la defensa de la fachada atlántica, el delta del Orinoco y, por supuesto, lo que significa el Acuerdo de Ginebra, que es un medio de solución práctica de una contención, de una controversia que está allí planteada desde muchísimos años, porque allí tenemos nosotros títulos históricos. Esos derechos hispánicos que hubo allí fueron heredados por la Nueva República en el caso de Venezuela, cuando nosotros nos convertimos en un país independiente. Así pues, de que quiero agradecerles a mis compañeros miembros de la comisión que se hicieron presentes, al personal técnico de apoyo, a los embajadores, a la gente avezada en el tema que nos ha acompañado, porque precisamente fue una actividad que incluso los diputados aquí del Estado Bolívar, diputados regionales del Estado Bolívar, dirigentes políticos del Estado Bolívar, nosotros le estamos demostrando a Venezuela entera que esta Asamblea Nacional funciona, que esta Asamblea Nacional, al servicio del pueblo, tiene el compromiso de defender la integridad de la patria. El Esequibo es nuestro, Anacoco es nuestro y la fachada del Atlántico nosotros lo vamos a defender y la defendemos. Usted dice, si Maduro no defiende la soberanía, la Asamblea sí lo hará. ¿De qué manera lo puede hacer, tomando en cuenta que el gobierno es como el representante legal por parte de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia? Nosotros ya lo estamos haciendo. La presencia de esta comisión y de una asamblea que es reconocida por más de 120 parlamentos en el mundo tiene una fuerza extraordinaria, una vocería internacional, y por eso nosotros estamos haciendo todo este tipo de actuaciones, informando a las embajadas, y le hacemos un llamado a Maduro a que convoque al país nacional, que convoque a los diversos sectores del país nacional para que se tenga una posición unitaria de todos los sectores del país para enfrentar este nuevo despojo que quiere hacer Guyana sobre Venezuela.
Por su parte, el también diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, Francisco Sucre, denunció que Venezuela podría perder por lo menos 80 mil millones de barriles de petróleo ligeros que hay en la zona del Esequibo. Muchos venezolanos se pueden estar preguntando, frente a la magnitud de la crisis socioeconómica que estamos confrontando, el tema de que la Asamblea Nacional en estos momentos esté ejerciendo una función de control, que es parte de nuestras funciones constitucionales, en la omisión, frente a la omisión, la negligencia y la irresponsabilidad de un gobierno que tiene 20 años manejando la política exterior de este país y ha subordinado la soberanía nacional, ha subordinado los intereses económicos, inclusive, y voy a hablar sobre ese punto en específico, de la nación venezolana, para privilegiar su único objetivo, que es a toda costa mantenerse en el poder y seguir implementando un modelo absolutamente fracasado que han denominado socialismo del siglo XXI, que tiene a Venezuela atravesando la peor crisis económica, social y política de toda su historia. El tema del Esequibo es relevante desde el punto de vista económico, más allá de los derechos que tenemos como nación, derechos que vienen desde la época de la colonia, que fueron despojados en el año 1899 por un laudo arbitral y que después de muchas negociaciones llegamos al Acuerdo de Ginebra en el año 66, que establece claramente que la solución a este conflicto, a esta disputa territorial, tiene que ser una solución satisfactoria para ambas partes. Pero en estos momentos estamos en riesgo de perder la bicoca de casi 80 mil millones de barriles de petróleo ligero que se estima están en toda esa área que es precisamente la fachada atlántica que estamos diciendo por nuestros títulos históricos que le corresponde a Venezuela. Ya están probadas 4 mil millones de barriles en esa área. Para que tengan una idea, esos 80 mil millones de barriles de petróleo representan ingresos a los precios actuales por más de 5.5 trillones de dólares. Venezuela ha recibido en estos 20 años, por ingresos petroleros, 1.5 trillones de dólares. En esa reclamación están en juego el 3 veces más ingresos de lo que ha recibido Venezuela en estos 20 años. Frente a una industria petrolera que viene en caída libre, una producción petrolera que hoy ronda el 1.300.000 barriles. Hoy Venezuela está prácticamente exportando, porque de eso es lo único que recibimos de esos 1.3 millones de barriles son venta por 500.000 barriles, porque lo demás está comprometido en las deudas que irresponsablemente se adquirieron con Rusia y con China, más el mercado interno. Nosotros estamos a niveles hoy de 1.927. O sea, hemos retrocedido 80 años en la producción petrolera en Venezuela. Y frente a eso tenemos entonces un gobierno indolente, un gobierno que utiliza la retórica, que utiliza esta pirotecnia verbal que tienen los venezolanos postrados en la peor crisis económica de su historia. Discursos, pero cero acciones. La negligencia de este gobierno está poniendo en entredicho aún más, que ya lo ha hecho, la viabilidad económica. El asunto de la reclamación en el Esequibo es un asunto de seguridad nacional para Venezuela. Seguridad nacional porque es su salida al Atlántico. Seguridad nacional por los ingentes recursos, no solamente petroleros, sino gasíferos y de oro que existen en el territorio Esequibo. Y por eso nosotros desde la Asamblea Nacional, que es el papel que nos corresponde como institución, y lo dijimos desde la campaña electoral, vamos a ejercer en toda su extensión nuestras atribuciones constitucionales en la defensa de los derechos de los venezolanos, en la defensa de los derechos soberanos de los venezolanos que están hoy comprometidos en la reclamación del Esequibo, que, como lo dijo muy bien el diputado Dávila, estamos en estos momentos demandados ante la Corte de Justicia Internacional por un gobierno de Guyana que pretende, aprovechándose de la negligencia, de la irresponsabilidad, de esa complacencia que ha tenido el gobierno venezolano durante estos 20 años y poder avanzar una reclamación que contraviene todos los títulos que tenemos nosotros como nación y afecta directamente nuestra seguridad nacional. Así que queremos advertir, además, que nuestra posición
política, nuestra posición de defensa de los derechos de los venezolanos pasan por que se respete el ordenamiento internacional, pasa porque se respete el ordenamiento interno. Nosotros como Asamblea Nacional tenemos la responsabilidad de hacer lo que estamos haciendo y por eso fuimos ayer hasta la isla de Anacoco, sorteando todo tipo de obstáculos. Y quiero además denunciar, y eso lo hemos venido diciendo en muchas oportunidades, que definitivamente nuestro Estado Bolívar, en estos momentos, por lo menos la mitad del Estado Bolívar, está en manos de grupos del crimen organizado, por grupos irregulares, bajo la mirada complaciente de las autoridades venezolanas. Porque esos grupos no están allí cobrando peajes, revisando a diputados de la República o a cualquiera que pueda pasar por allí. Ellos son los que deciden si podemos llegar o no podemos llegar. Y esa situación se está presentando por la anuencia de las fuerzas públicas en Venezuela. Cabe recordar que en este territorio en disputa y que, como les hemos dicho, ha ido hasta la Corte Internacional de Justicia, hay por lo menos 156 mil kilómetros de territorio y la Asamblea Nacional o los diputados de la Asamblea Nacional han dicho que con esta visita le están enviando un mensaje al mundo y que además pedirán una investigación sobre todas las irregularidades que ellos aseguran vieron en el territorio. Parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar. Somos BPI TV, Carlos Uniaga.